Albino Jara nació en Luque el 28 de febrero de 1877. Desde muy temprana edad, demostró poseer un espíritu inquieto. Su padre lo envía a estudiar al Colegio Nacional de Asunción, donde pronto destaca entre sus compañeros por su destreza física y su carácter revoltoso. En el mismo colegio, impartió clases de gimnasia, trabajó como bibliotecario e ingresó a la Facultad de Derecho, carrera que siguió por 4 años. Pese a ser de muy escasos recursos, hasta el punto de tener que usar ropas prestadas por sus amigos, y aunque no fumaba ni tampoco bebía, era sin embargo muy conocido por sus numerosas aventuras amorosas. Los apelativos de mujeriego y bon vivant lo seguirían toda su vida. A los 20 años, obtiene una beca para estudiar en la Academia Militar de Chile, egresando con el grado de alférez. De regreso al Paraguay, continúa la carrera militar. Para 1904, ya había sido ascendido a capitán. En ese año, se produce una revolución por parte del Partido Liberal para derrocar al gobierno colorado y culminó con el ascenso de Benigno Ferreira. Los enfrentamientos se daban incluso a través de los periódicos. El 13 de enero de 1906, se baten a duelo los periodistas Carlos García del periódico Alón y Gómez Freire Esteves del diario El Liberal. Albino Jara es designado director del lance que costó la vida a su amigo García. En 1908, Albino Jara seguía escalando posiciones. Para entonces el gobierno ya tenía problemas y Jara se alinea con un grupo opositor. Se trama una revolución para quitar el poder a Benigno Ferreira. El 2 de julio, Jara y otros militares ocupan el cuartel de artillería. Horas después, empiezan varios ataques y bombardeos sobre el cuartel de policía. Los enfrentamientos se vuelven más cruentos. Ante la brutalidad de los hechos y en vista de las numerosas víctimas que se habían producido, Ferreira renuncia al gobierno y asume Emiliano González Navero. Albino Jara es ascendido a coronel y nombrado ministro de guerra. Su influencia se vuelve poderosa en el nuevo gobierno. La crisis no había terminado. Manuel Gondra asume la presidencia en 1910, dispuesto a eliminar cualquier elemento desestabilizador. Ante su inminente destitución y arresto, Jara se subleva y obliga a Gondra a renunciar en enero de 1911. El Congreso designa a Albino Jara como presidente provisional. Tenía 33 años y era el presidente más joven del Paraguay. Decidió encarar su gobierno con una serie de reformas, entre las que figuraron obras viales para la capital, además de disponer la extensión de la línea de ferrocarril hasta Encarnación, permitiendo así el comercio con la Argentina. En el campo educativo, realizó profundos cambios, junto con la creación del Instituto Histórico y Geográfico Nacional, planificó una reforma educativa similar a la de Europa o Estados Unidos, y consideró liberar cátedras de historia o de economía, algo inédito en la región. Pero también estaba la otra cara de la moneda. El golpe de estado de Jara provocó una revuelta. Adolfo Riquelme, ex ministro de Gondra y antiguo amigo de Jara,
organizó una revolución en el norte para devolver el poder a Gondra. Tras una serie de combates, Jara se impone. Capturado en Villa del Rosario en Concepción, Riquelme es fusilado sin juicio previo. El crimen causó indignación en el país y se acusó a Jara de haberlo ordenado. La situación empeoró cuando se supo que la tumba fue profanada y el cuerpo exhumado y desaparecido. Una manifestación en su contra fue duramente reprimida en Asunción. Los opositores al gobierno eran encarcelados sin importar a qué partido pertenecían. Algunos, como Eligio Ayala, debieron partir al exilio. En mayo de 1911, se cumplía el primer centenario de la independencia paraguaya, pero la situación del momento no permitía organizar nada. Jara decreta el traslado de los festejos para el 12 de octubre de 1913, argumentando que fue en esa fecha la independencia cuando el Congreso proclama formalmente la República. Aquello provocó una ola de indignación en la ya agitada sociedad, y a ello se le suma un escándalo cuando un periódico publica la denuncia de una mujer acusando al presidente de propasarse con su hija. El Congreso, de mayoría opositora, le era hostil y Jara lo disuelve agravando más la situación. Sus propios camaradas ya conspiraban contra él. El 5 de julio de 1911 es detenido y obligado a renunciar. Al día siguiente, parte al exilio en la Argentina. Había gobernado por 5 meses. En 1912, el gobierno del Colorado Pedro Pepeña se encontraba en crisis y Jara decide regresar. Pensando en recuperar el poder, organiza una nueva revolución. Pero las fuerzas gubernamentales son superiores a su ejército. No pudiendo llevar a cabo su plan de atacar Asunción, y tras violentos combates que terminan por diezmar a su ejército, se ve obligado a retroceder hasta Paraguarí. En medio de una fuerte balacera, cae mortalmente herido, falleciendo el 15 de mayo a los 35 años. Manuel Gondra, habiendo llegado hasta la ciudad, lo acompañó en sus últimos momentos. Con su muerte, la anarquía política llegaba a su final. Durante la primera década del siglo XX, se habían producido 5 revoluciones y habían asumido 10 presidentes. Albino Jara escaló con rapidez meteórica los escalones del poder. Tuvo grandes proyectos, pero su autoritarismo y violencia, unido al turbulento panorama político, frenaron su vertiginosa carrera. Esto no impidió que se convirtiera en leyenda. Cuando se escuchaban truenos en el cielo, la gente exclamaba: "Aipoa pa'ara tera pa'jara". Esos eran truenos o jara,